¡Mamá! ¡Cállate! ¡Saquen los caballos y llévenselo! ¡Vamos, que no quede nadie vivo! Muchos te van a hacer pedazos. Eres un viejo cobarde, Matías. Mis papás te han ayudado mucho todo este tiempo. ¿Por qué no los defendiste? Yo hice todo lo que pude, mijo. Eran muchos. Si de verdad los quisieras, si hubieras defendido con tu propia vida. ¡Y no me llames hijo! Solo eres un caporal para mí. Yo sé lo que siente tu corazón, mijo.
pero hice todo lo que pude. Hay un Dios ahí arriba que es testigo de que hice todo lo imposible, pero eran muchos, eran muchos. Discúlpame, Mateo. No sé ni lo que digo, pero mis papás están muertos. Ven. Dale. Voy a ayudarte con tus heridas. Es el más cruel castigo que le has dado a mi corazón. En verdad te digo, los momentos más alegres los viví yo contigo. Por eso vuelve, por favor, yo te lo pido. La ausencia me está matando sin tu amor. Por eso vuelve, mi amor, yo te lo pido, por favor. La ausencia me está matando sin tu amor. Bueno, señores, pues brindemos por la unión de nuestros pueblos. Salud, 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 salud. Aquellos momentos en que tú me abrazabas, ahora solo recuerdo tengo de aquel nuestro amor. Por eso vuelve, por favor, yo te lo pido. La ausencia me está matando sin tu amor. Por eso vuelve, mi amor, yo te lo pido, por favor. La ausencia me está matando sin tu amor.
Ten ánimo, Jacinto. Tú eres joven. Tienes toda una vida por delante. Ya crecerás y entonces... ¿Entonces qué? Yo te voy a enseñar. A lo mejor vámonos a la casa. Esto no puede seguir así, señor presidente. Ahora, no nada más nos roban el ganado, sino que también nos matan a nuestras familias. Bueno, pero pues que ustedes no tienen autoridades, ¿o qué diablos? Sí, pero no hacen nada. Tienen miedo. Mire, señor presidente, venimos a verlo a usted para que nos ayude. Si no lo hace, nosotros estamos dispuestos a juntar a todo el pueblo para hacer alguna acción. Momento, señores, momento. Eso no puede ser. Sería contra la ley. Para eso estamos nosotros, las autoridades. Entonces agárrelos y ahórquelos. Sí, señor presidente, usted es la máxima autoridad aquí. Y el más fuerte. Y el más honrado. Si no nos ayuda, entonces nos veremos en la necesidad de ir al municipio de Coyotepec para que atienda nuestra queja. Calma, señores, calma. Ustedes no tienen necesidad de hacer nada de eso. Yo mismo puedo acabar con esas sabandijas. Miren, se me está ocurriendo algo. Hoy mismo voy a enviar a mis regidores al lugar de los hechos para que me traigan a esos criminales. Yo mismo los voy a colgar en sus meras narices. Faltaba más, faltaba menos. ¿De veras? Claro que sí. Hoy mismo se van con ustedes. Síganme. Gracias. Pase usted, señor presidente. ¡Jacinto! Toma, hijo. Échate un trago. ¡No! ¿Cómo no? Acuérdese que usted hoy es el dueño de la casa y el dueño de este rancho. Tómese un trago. Échate un trago. ¡No! Lo único que quiero es matar a esos malditos cuatreros. Por eso, échate un trago para que vayas empezando a agarrar carácter. ¡Sabe horrible! Así se empieza a agarrar carácter. ¿Y sabes una cosa? Sí, ya estoy bien de mi pierna, del rozón que me dieron en la mano ya. Ahí vaya, o sea que desde mañana te voy a enseñar a disparar para que mates a toda esa bola de hijos. ¿En serio? En serio. Yo soy, y te digo una cosa, yo soy muy buen tirador. El otro día le tiré una liebre y le pegué un conejo. Bueno, el sexo no lo pude ver.
para allá. ¡Dale la vuelta! ¡Vamos! Chinto, no. Así no le vas a pegar ni a una vaca gorda, hombre. La pistola hay que agarrarla con fuerza, firme, mirando el objetivo. Si tú la mueves la pistola, para donde vaya la pistola, para ahí va la bala. Fíjate en esto. ¿Viste? Solo tú. Con fuerza. Aprieta la pistola. Ahora ve el objetivo. ¡Tírale! Lo que no, vas a ser un gran tirador, mi Chinto. Este sí es dinero, no chingaderas. Claro, ahora sí el jefe se ha portado a toda madre conmigo de regalarme el reloj que le robamos al viejo ese. No es de puro orégano. Hey, ¿cómo no te lo va a regalar si siendo chingando a tu vieja? ¿Qué dices? ¿Cómo lo yo, pelado? ¿Qué pasa aquí? Pues nada, que este se enoja porque le digo que se anda chingando a su vieja. Bueno, bueno. Ya parece que tenemos chamba. ¿A dónde? No pregunten ni apúrense, vámonos. ¡Jacinto! ¿Qué pasó, Matías? Mira, ¿no te gusta a mí lo que te compré? Está bonito. ¿Eh? Oye, en el pueblo ahí dice que agarraron a 3 cuatreros. ¿Dónde? En San Isidro. En el telegrama también dice que se los llevaron al pueblo de Acatitla. ¡Vamos! ¿Cómo vamos? Está 2 días de distancia ese pueblo. Por eso mismo, Matías. Tengo que llegar antes de que los maten. Yo mismo lo tengo que hacer. Ay, eres necio y terco como tu padre. Está bien, tráete plomo y unas cobijas porque en las montañas también hace frío. ¿Ya están listos, muchachos? ¡Sí, señor! Bueno, pues. ¡Duro! ¡Eso! ¡Duro! Bueno.
Bueno, señores, pues ahí los tienen ya bien colgaditos. Y no se olviden que cuando Ramiro promete algo, Ramiro les cumple. Gracias, gracias. Y yo les prometo que voy a seguir persiguiéndolos hasta acabar con todos ellos. Oye, vamos a descansar un rato y comer algo, ¿no? No, Matías. Vamos de una vez al pueblo y lo que tenga que pasar, que pase. Fueron ahorcados, jovencito. ¿Ahorcados? Pero es que yo los quería matar por mí mismo. ¿Por qué dices eso, muchacho? Esos malditos cuatreros mataron a mis padres. ¿Qué? Sí, señor, es que llegaron y mataron a sus padres y mataron a todos los peones que había ahí. ¿De veras, muchacho? Caray, créeme que lo siento. Pero mira, ya ves, algunos de ellos ya pagaron por sus crímenes. Yo mismo los colgué del mero gañote. Bueno, pero lo que no entiendo es cómo podrían haberlos identificado si tenían la cara tapada. Por la voz, señor. Yo tengo muy buen oído. Además, yo estaba ahí tirado, estaba herido. Lo que pasa es que me hice el muertito para que no me remataran. Pero ahí los tenía cerquitas y lástima que no tenía plomo para haberles dado. Caray, pues, lástima que no hayan llegado antes de que los ahorcara. ¿Por qué? Pues porque con las pruebas de ustedes me hubiera sido más fácil todo. En fin, yo voy a seguir persiguiendo a esos criminales hasta acabar con ellos. Y yo creo que lo más conveniente es que se regresen a su pueblo. Yo les daré cualquier noticia sobre estos malditos asesinos, donde quiera que se encuentren. ¿Entendido? Sí, señor. Y muchas gracias por todo. Vámonos, hijo. Ya los ahorcaron. Mía, carajo. Si tan solo se hubiera esperado tantito, ese viejo hubiera podido desquitar un poquito del coraje que tengo aquí. Mi corazón. Ya no te lamentes tanto, Jacinto. Algún día los encontrarás y entonces... Mira, por lo pronto vete durmiendo porque mañana tenemos que regresar al rancho y está larga la tirada. No puedo, Matías, no puedo. Fíjate bien, Jacinto, porque cuando yo ya no exista, tú tendrás que aprender a sobrevivir solo. Y no es fácil, ¿eh? ¿Eh? Mijo, te voy a dar un consejo. ¿Cuál? ¿Por qué no vendes esas tierras si nos vamos lejos, muy lejos de aquí? ¿Qué te pasa, Matías? Esas tierras son de mis padres y nunca las voy a abandonar, ¿oíste? Esas tierras están malditas. Cállate, imbécil. Perdón, Matías, pero ya no sé ni lo que quiero. No, no te preocupes, hijo. Yo sé que ese rancho es tu vida. Pero cuando uno crece, las cosas son diferentes. ¿Tú dejarías unas tierras abandonadas que te dejara tu papá? Si eso me hiciera daño, sí. Pero el daño no me lo hicieron las tierras. Me lo hicieron esos malditos cuatreros. ¿Qué pasa, Matías? No sé, pero presiento algo malo. Aquí estás, viejo infeliz. Y sea lo que sea, no nos van a agarrar distraídos.
Agárrate el morral. ¡Vamos, mátenlos! ¿Quiénes serán, Matías? Sabrá Dios, mijo, sabrá Dios. Pero por lo pronto de aquí tú no te muevas. Jacinto. Son Matías. Creo que son ellos. Son los mismos asesinos del rancho. ¡Vamos a matarlos! No, hombre, cálmate, que estás loco, ¿o qué? Matías, yo quiero matarlos. Pero no sabes ni cuántos son. Hay que tener cacumen. Cálmate, aquí estamos más seguros. Ya vete. Apresado, que no se despele. Vamos por allá. Oye, no estarán muertos. Parece verdad. Sí, pero si no están muertos, de seguro que están heridos. Vamos a rematarlos. Vamos. Vamos. Ese pinche viejo tiene más vida que un gato. Pues vamos a quitarles las que le sobran. ¿Cómo carajo? Eres un zorro, Matías. Aunque no lo creas, esto me lo enseñó tu papá. Sí, sí te creo. Bueno, pues de ahí en adelante tienes que obedecer todo lo que yo te diga, ¿me entendiste? ¿Ya los viste? Sí, se fueron por allá. Bueno, rodéalos para que los ataques por la espalda. Yo te cubro. Ándale. Muy bien, muchacho, muy bien. Esto no te lo debería de enseñar, pero son sus vidas o las nuestras. ¿Qué pasó, chacal? ¡Carlo! A ver qué pasó con el chacal. ¡Jefe! ¡Ya mataron al chacal! ¡Solo quedamos usted y yo! ¿Qué hago? ¡Idiota! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Diablo! ¡Estoy muy mal herido! ¡Mejor vete por los muchachos!
Ese pinche viejo y el muchacho se tienen que morir. ¡Ándale, vete! ¡Cúbrame! Hay que hacer algo para que estos no vayan a pedir ayuda. Pues dime qué hago, Matías. ¡Pinche muchacho! ¡Te vas a ir al infierno! ¡Cuidado, Jacinto! ¡Matías! ¡Matías! ¡Matías, no te mueras, por favor! ¡Matías! Jacinto, me llevas al pueblo, hijo, y me entierras con mis padres. No te mueras. Tú sé firme, con carácter, ya sabes, derecho y al objetivo. Saca el carácter de tu padre. El carácter de tu padre. Matías. Matías, no te Matías, no te mueras, por favor. Matías. Matías. No, que no, chiquito. Han pasado muchos años, Jacinto. ¿Crees que todavía vivan esos asesinos? No lo sé, Emilio. No lo sé. Pues entonces, olvídate de eso. Quédate con nosotros aquí en tu rancho, ¿verdad? Quédate aquí, claro que sí. No, Emilio. No puedo. Todas las noches tengo pesadillas. La muerte de mis padres. Sus cuerpos ensangrentados. No. ¿Y de dónde crees que son esos tipos? ¿Sabes dónde encontrarlos? Hay un pueblo que siempre llevo en la mente. Ahí mataron al viejo Matías. El caporal que me enseñó todo lo que hasta ahora soy. Estoy seguro que en ese lugar me van a decir algo. Pues entonces, ¡vamos todos! ¡Vamos todos! ¿Cómo de que no? ¡Vámonos! No, muchachos. Se los agradezco, pero esto lo tengo que hacer yo solo. Además, si nos ven a todos juntos, sería muy peligroso. Se darían cuenta y se pelarían de lugar. No, pues sí. Pues en eso tienes razón. Esta historia se escribió.
Papá. Mamá. Primero, siéntate y escúchame. ¡Siéntate! Mira, hijita, yo quiero lo mejor para ti. Y cuando yo me muera, no quiero que te falte nada, hijita. Y ese muchacho, pues es muy rico. Su papá tiene mucho dinero. No, 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 papá, no, no, no. Ni porque tenga todo el oro del mundo, me voy a casar con ese muchacho, papá. ¿Qué no te das cuenta que es un joto? Y yo lo que necesito es un hombre. No un Manolín como ese. Hijita, por favor, no sabes lo que estás diciendo. Manolín no es ningún joto. Al contrario, es un muchacho muy fino, muy bien educado. No como los patanes que hay aquí en este pueblo. No, papá. No. Pero si tanto lo quieres, ¿por qué no te casas tú con él, eh? Muchacha jodida. Buenos días, señorita. Disculpe. No quería asustarla. ¿Asustarme? ¡Idiota! ¿Qué no sabes quién soy yo? Yo soy Micaela. Y Micaela nunca se asusta. Estúpido. Buenos días. Buenos días. Disculpe la molestia, señor. ¿Me podría vender una cerveza? ¿Que no ve que no es hora de servicio? Mire, tal vez usted no me conozca, pero yo sí lo conozco a usted. Soy del rancho La Purísima. ¿Cómo serás mentiroso, fuereño? Ese ranchito tenía años que no existe. Fue asaltado. Asaltado y saqueado hace muchos años por unos cuatreros que se tapaban la cara. ¿Y tú cómo lo sabes? Aquí están las escrituras. Yo soy el dueño. Así que tú eres de los Mendoza. Jacinto Mendoza. Pues como nadie lo reclamó, pasó a ser propiedad federal. ¿Pero cómo? ¿Por qué? Hicieron una presa. Una presa que abastece a todos los pueblitos en tiempo de sequía. Desgraciados. ¿Quién la autorizó? Pues... este... pueblo. La gente de tu pueblo. Es todo lo que tengo, compadre. Se lo juro. No sea chillón, compadre. Sé perfectamente bien qué es lo que no tienes. Pero no te preocupes.
Si tu hija se casa con mi hijo Manolito, todo volverá a ser tuyo. ¿O que no? Bueno, pues... no sé, yo, No me digas que no quieres que tu hija se case con mi hijo. No, no piense eso, compadre. Mi hija quiere mucho a su Manuelito. Y yo creo que si usted no dispone a otra cosa, pues le vamos poniendo fecha a la boda. Solo deja de estudiar estas escrituras y le ponemos fecha. ¿Te parece bien? Como usted quiera, compadre. Mis tierras, mi rancho. Dios, solo tú sabes por qué me pasan estas cosas. Salud, Matías. No te hice quedar mal. Maldito caballo, ¿cómo te odio? ¡Te odio, maldito caballo! ¡Toma tu merecido! ¡Te odio! ¡Te odio! Oye, muchacho, ¿qué no sabes que así no se trata a los animales? ¿Muchacho? ¿Que estás ciego o qué? Ah, ya recuerdo esa vocecita. ¡Buenos días, señorita! Más hombre deberías de ser. Está usted muy chula, señorita. Lástima que sea tan presumida. ¿Ah, sí? Y usted es un pedante, un grosero, un imbécil. ¡Quítate! ¡Vamos! Van 200 al rey. 210 más. ¿Cuántas? Dame dos. Estoy completo. ¿Cuántas? Una. ¿200 y 100 más? Yo me rajo. Tengo pura basura. A ver, ¿con qué matas estos cuatro caballos, mi buen? ¡Me lo chingué, cabrones! ¡Qué buenas aventuras nos vivimos hace años, ¿no, muchacho? Me gustaría volverlo a vivir, pero yo ya tengo mucho dinero. Un tequila, por favor. Como pues no. A mí ya me llevó la chicada. Mi vieja se cogió con un mal nacido y se llevó todito mi dinero. Pero ya los encontraré. Le daré un balazo entre ceja y ceja. Margarito, invítalo a jugar. Otro tequila, por favor. Está bien. Fuereño, ¿le gustaría echarse un pocadito? Si traen lana, ¿por qué no? Tenemos más que usted, muchacho. Véngase para acá. Ah, bueno. A ver si es cierto. A ver, Mercedes. Vete a ver si ya puso la marra. ¡Ya cállese!
Tú siempre me haces lo mismo, Roberto. Ya me tienes harto. ¿Por qué mejor no mandas a otro? Digamos a este. Está bien, no te encabrones. Serafín, cédele tu silla al fuereño. Bueno, pues si ya no hay problema, aquí hay 100 pesos oro para la entrada. Pues aquí está tu 100. No traigo más efectivo, pero este vale más que sus monedas. ¿De dónde lo sacaste? ¡Las manos sobre la mesa! ¡Quieto, cabrón! ¿Para qué quieres saberlo? Este reloj era de mi padre. Entonces aquel tenía razón. Sí. Desgraciados. Los voy a matar como a unos perros. Entonces fuiste tú el que... No te creo, muchacho. No te creo que tú y el viejo ese hayan acabado con 5 de nosotros allá en el cerro. ¿Quieres probarlo? ¡Rómulo! Y Roberto, vete por los otros. Desgraciados. Ustedes mataron a mis padres. ¿De dónde lo sacaste? Eso nunca lo sabrás, porque solo tienes tiempo de acabar con uno de nosotros. Y nosotros somos 3. Y tú puedes ser el primero, cabrón. Una verdadera tragedia. Estos hombres eran gente buena, todo el mundo lo sabe. Representaban dignamente a sus pueblos y luchaban con fuerza contra la maldad. Y de buenas a primeras viene un asesino y los mata, así porque sí, un fuereño. ¿Qué hacemos, señor? Pues primero avisar a sus pueblos para ver qué deciden ellos. Segundo, nos vamos a llevar sus cuerpos para la comisaría y ponerles unas veladoras y luego darles cristiana sepultura. Y por último, vamos a ir a cazar a ese maldito asesino. Y de eso mismo me voy a encargar yo. La noche va a ser difícil, don Ramiro. No creo que sea tan idiota como para que prenda una fogata. Sí, tienes razón. Será mejor regresar mañana. Buenos días, señorita. ¿Para qué soy bueno? Oye, ¿sabes a dónde fue mi papá? Ajá, sí, señorita Micaela. Salió desde temprano. ¿A dónde te dijo que iba? Pues es que a cazar. ¿A cazar? Sí, ajá, eso dijo. ¿Si nunca sale a cazar? Pues no, ¿verdad? Usted también viene a cazar, señorita. No, Cirilo. Hoy no. Pensándolo bien, sí. Sí, voy a ir a cazar. Encíllame bien el caballo mientras que voy por las chaparreras. Está bien, señorita. Como usted mande. Vengan diciendo por ahí que estás buscando algún consuelo en la basura para poder sobrevivir, pues necesitas un poquito de ternura, que ya tu vida se acabó. Y hasta en la cara se te nota lo que vales. Fíjate si no te abandonó la suerte. ¡Ah! No, señorita, por favor. ¡Cirilo! Por favor, ¡Cirilo! No lo hagas, señorita. ¡Cirilo! Dígame, señorita. Señorita, ¿me escucha? Sí, Cirilo. ¿Necesita algo? ¡Señorita! Por favor, señorita. ¡No, Cirilo! ¡No, Cirilo! ¡Todo está bien! Bueno,
Si necesita algo, estoy en las caballerizas. Está bien, Cirilo. Ahí te buscaré. ¿Qué pretende? ¿Por qué me persigue? ¿Por qué siempre anda de metiche? ¡Dígamelo! ¡Dígamelo! ¡Se muere! Señorita, lo que pasa es que su padre me quiere matar. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Su padre me quiere matar. Unos días después de haber enterrado a mis padres, nos enteramos que don Ramiro había aprendido a tres cuatreros. El viejo Matías y yo fuimos a verlo para que los pudiera reconocer y así poder agarrar a los otros nueve. Pero tu padre ya los había colgado. No me crees, ¿verdad? No, no, no. Sí, sí te creo. Pero eso no quiere decir que mi padre sea un asesino. ¿Los mató? ¿Pues era su deber? Yo no estoy diciendo lo contrario. Lo único que quiero es que sepa que yo no soy ningún asesino, señorita. No. Tú eres igual que ellos. Y eso, es ser un asesino. No, señorita. Yo solo quiero cumplir una promesa que les hice a mis padres. ¡Metido! ¡Me lleva! ¡Cirilo! ¡Hola, papá! ¿Y ahora tú? ¿Qué estás haciendo aquí? Pues voy a montar. ¿A montar? ¿A estas horas? No, hombre, ¿qué te voy a dejar ir? ¡Ay, papá, pero por qué no! Mijita, por ahí anda un loco. ¿Un qué? Un loco, un criminal. Anda suelto y matando gente. ¡Ay, papá, no te preocupes! Te aseguro que todo va a estar bien. No me va a pasar nada. Además, si ese asesino se me cruza en mi camino, te juro que lo mato. No estés diciendo tonterías. Una cosa es matar conejos y otra cosa es matar gente. Ay, papá, pero... No hay pero que valga más que tu vida, ¿me entiendes? Aquí te quedas. Yo mientras voy a ir a otros pueblos, a los más cercanos, a decirle a esa gente que tengan cuidado con ese criminal y que en cuanto lo vean, me avisen de inmediato para ir por él. Así que hoy no vas al campo, mijita. Papá, pero es que yo quería ir. Hijita, por favor. Te puedes encontrar a ese hombre y te puede hacer daño. Y yo me moriría. ¿No me crees? Papá, mi mamá antes de morir me dijo que tú eras... Por favor, no me hables más de tu madre. Estaba loca. Dijo muchas cosas. ¿Me entiendes? Mira, hijita, yo le di todo a tu madre, pero ella siempre me pedía lo mejor. Yo trataba de dárselo, pero nunca le daba gusto. Así que... Mira, hijita, perdóname si te he lastimado al hablarte así de tu madre, pero... En fin, creo que lo mejor es no tocar este tema. Nunca más. ¿No crees? Bueno, y ahora si quieres irte al monte a cazar, pues vete, pero no te vayas tú sola. Llévate a Cirilo. ¿Quieres? Y cuídate. Quiero explicarle que no soy ningún asesino, señorita. A mí no tienes nada que explicarme. Por favor, vete, vete. Yo no me metas en más problemas. Vete, vete, vámonos, vete. ¡Que te vayas! ¡Hey! ¡Oh! ¿Qué pasó, Manuel? ¿Qué noticias me tienes? Ninguna, Pablo. Ninguna.
Ese muchacho parece una serpiente. Se mueve tan rápido que no da tiempo de nada. Desgraciado. Pero todavía falta el pueblo de San Mateo. ¡Así que vámonos! ¡Ja! ¡Escucharon! Creo que fue un disparo. Ni hablar, espejo, la regué. Seguramente oyeron el disparo. Vámonos. ¡Voy por allá! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Quieto, quieto. Más deje avisarle a Cirilo para acompañarla. No te preocupes, Remigio. Yo sé cuidarme sola. Pero es que su papá me dijo que tengo que cuidarla. Mi papá podrá decir misa y todo lo que tú quieras, pero yo me voy sola. Mejor tú quédate aquí por si algo se ofrece. Pero señorita. Vámonos. Señorita. Al rato nos vemos, Remigio. No te preocupes. Chihuahuas. ¿Y ahora qué le digo al patrón? Miren, aquí estuvo ese desgraciado. Por eso fue el plomazo, le tuvo que disparar. Esto indica que por aquí anda el desgraciado. Manuel, jálate por allá. Juan, órale, rápido. ¿Cómo que qué pasó? ¿Qué no estás viendo? ¡Me lleva! ¡Córrele con don Ramiro! ¡Dile que este asesino ya empezó a matar a toda nuestra gente! ¡Sí, Pablo! ¡Pero pícale! ¿Y tú qué me ves? ¡Ponte a buscarlo! Manuel, ya lo encontraron. Sí, lo encontramos, don Ramiro. Pero ya mató a Juan. Y me dijo el señor Pablo que fuera a buscarlo a su rancho. Pero qué bueno que lo encontré. Mira, Manuel, te vas a jalar al pueblo y le vas a entregar a don Ponciano este mensaje. Él sabrá descifrarlo. Don Ramiro tenía razón. Solo un cara tapada puede hacer esto.
señorita, ¿qué no ve que nos están disparando? Sí, pero es que... ¿Qué haces aquí? Pues tú sabes que salgo a cazar. Y bueno, escuché unos disparos y... Bueno, tú ya sabes lo demás. ¡Cúbrate! Ahora sí me crees, ¿verdad? Dices que no eres un asesino y sigues matando gente. Entiende, Micaela. Yo solo... No me toques. Es la vida de ellos o la mía. Además, ellos son los que me atacaron. Yo solo me estoy defendiendo. Eso no cambia las cosas. ¿Qué pasó, Pablo? ¿Dónde están los demás? ¡Están todos muertos, señor! ¡Me llevan a todo! Las cosas se van a poner más difíciles. ¿Pero por qué? Es tu padre. Creo que están allá arriba. Pero lo voy a matar, ese cabrón. ¿Dónde está? Ahí, ahí. No entiendo qué hace él aquí. Ahí está. Mira, tú cáele por aquel lado. Dispárale toda la carga de tu pistola. Yo luego le caigo por este otro. Al cabo no sabe que estoy aquí. Don Ramiro, no podemos hacer eso. ¿Y por qué no? Creo que tiene a su hija con él. ¿Micaela? ¿Micaela está aquí? Sí. Mira, Jacinto, si yo voy con mi padre y le explico las cosas tal y como pues tú me las planteaste... No, Micaela. Tu padre es un hombre muy necio. Y tú eres igual que él. Pero él entenderá. No, Micaela. Lo siento mucho, pero... ¿Qué te pasa? ¡Suéltame! 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 ¡Suéltame, por favor! ¡Suéltame! Suéltame, dame, déjame explicarle a mi papá, por favor. No puedo correr ningún riesgo. ¡Micaela! ¡Micaela, hija! ¿Estás ahí? ¡Sí, papá! ¡Te escucho! ¡Bendito sea Dios! ¡Hija! ¡Aléjate de ese criminal en cuanto puedas! ¡No puedo, papá! ¡No puedo! ¡Estoy amarrada! ¡Maldita sea! ¡Ojalá y Ponciano no tarde tanto!
padres están muertos y no regresarán. ¡Cállate! Tú que sabes del dolor que llevo aquí en el alma. Si tú nunca has sufrido. Te equivocas. Yo también he sufrido. Mi madre murió hace 10 años. Y desde entonces no he podido olvidarla. Un día mi padre estaba limpiando la pistola y se le fue un tiro. Y mi madre murió. Y desde entonces, mi padre y yo no congeniamos. Siempre estamos peleando. Lo siento. No era mi intención que te acordaras de eso. Quizá tenga razón. A lo mejor mi padre no es tan buen hombre como toda la gente del pueblo lo cree. ¿Por qué dices eso? Un día mi madre me dijo que... ¿Qué te dijo? No puedo. No debo decirlo. Preparándome. ¿Estás loco? Desátame. Por favor, desátame. Estoy muy entumida. Nada si yo hablo con mi padre. Tal vez tu padre no, pero esos cara tapada sí. Es por eso que me estoy preparando. Vete con tu padre. Estás muy chula para morir aquí conmigo. Anda. Aquí estoy, hija. ¡Papá! Estoy. ¿Estás bien, hijita? Sí, ¿no te hizo daño ese criminal? No, papá, estoy bien. Papito, estuve platicando con él y te aseguro que él no es mala persona. Él no es ningún asesino como todo mundo lo cree, papá. Te digo que ese hombre es un criminal. Y tienes que creerme, carajo. No seas igual de tosuda que tu madre. Y cuando yo diga algo... ¡Ramiro!
¡Ya estamos aquí! ¿Dónde está ese maldito para matarlo? ¡Qué bueno que ya llegó Ponciano! ¿Don Ponciano? ¿Y qué hace él aquí? Carambas, Pablo. Me da pena, pero tú no puedes saber nada de esto. Lo siento. ¡No! ¡No! ¿Por qué, papá? ¿Por qué lo mataste? ¡Tú cállate y sígueme! ¡Papá, pero por qué lo mataste? ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy, Ponciano! ¿Dónde están todos los muchachos? Pues ya los mató ese asesino. Tan bravo salió ese infeliz. Sí, compadre. ¿Compadre? ¿Ponciano? Así es, mi padre. Ya es tiempo de que vayas sabiendo quiénes somos tu padre y yo. Y también es tiempo de que te cases con mi hijo Manuelín para que todas las tierras vuelvan a ser de nosotros. Ese muchacho decía la verdad. Ustedes mataron a sus padres. Ay, hijita, por favor. ¿Qué importa una vida más o una vida menos? Con tal de que a ti no te falte nada, todo lo demás no importa. ¿Puedo creer? Tenemos que matarlo, compadre. Quedas, hijita, y no te muevas. ¿Y tú qué vas a hacer, papá? Ay, hijita, yo he sido un infeliz toda mi vida. He hecho daño a mucha gente, también a tu madre. Pero todo lo he hecho por ti, porque te quiero mucho. Aquí te quedas. ¡Ahí está ese desgraciado! ¿Por qué? ¿Por qué tienes que llegar a todo esto? ¿Por qué? ¿Qué, papá? ¿Por qué tanto engaño? ¿Por qué tanta mentira? ¿Por qué? Ese muchacho tiene razón. ¡Hay que encontrarlo!
aquí debe estar este maldito. Hijita, mira, sé que voy a morir, pero antes quiero que sepas que lo de tu madre fue un accidente. Y lo de asaltar pueblos y robarlos fue idea de mi compadre Ponciano, aunque yo también tenía ambiciones. Me gustaba tener lujos para dárselos a tu madre. Yo fui ambicioso. Y un asesino. También fue un asesino. Aunque usted no haya sido el que le disparó a mis padres, usted lo ordenó. Y ahora pues tiene que morir. Jacinto, no lo hagas por lo que más quieras, no lo mates. Él es lo único que tengo en la vida. Por favor, no lo mates. No quiero estar sola. No quiero estar sola como tú. Por favor. Hijita, dame mi pistola, dame mi pistola. ¿Para qué la quieres, papá? Me estoy desangrando. Ya no puedo llegar vivo al pueblo. Mátame, por favor, mátame. No digas tonterías, papá. Yo te necesito vivo. Aguántame lo que voy al pueblo, papá. Ya no quiero seguir sufriendo. ¡Dame mi pistola y mátame! No digas tonterías, papá. Aguanta, por favor. Aguanta, papá. Te necesito vivo, papá. ¡No me falles! Aguanta, papá. Money!